Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Assassin's Creed para Android, el Rebellion. Y quería mostraros qué es lo que tengo hasta ahora. He ido creciendo un poco. Ahora me dice que vamos a crear forja de armadura. Uy, ¿qué me falta para la forja? No lo sé, pero ahora vamos a crear sala de ceremonias. Permite celebrar una ceremonia para ascender a un héroe a un nuevo rango. Qué bueno. Qué bueno, lo vamos a poner aquí, la sala de ceremonias. Es que he pasado a nivel 6. Quería mostraros más o menos lo que he hecho hasta ahora. A ver, esta es la sala de ceremonia y vamos a ascender. Creo que solo puedo ascender a este, que está en máximo. Nivel 3, los demás los tengo en 5, pero bueno. Lo ponemos asciende, ¿por qué? Porque tiene todos los ADN. Ya voy a explicar lo de los ADN. Editar participantes. Hace falta dos participantes. ¿Ah? ¿Para qué? Para ver la ceremonia. Estos dos, mira. Vamos a quitar a este por si acaso me lo bloquea. Confirmar. Ahí vamos a verlo. Y ascendemos. No se puede cancelar. ¿Quieres continuar? Claro. Y aquí están en la sala de ceremonia. Vamos a ver. Lo van a ascender a nivel 2. A 2 estrellas, perdón. No a nivel, no, no, a 2 estrellas. Es nivel 3 él. Bueno, ¿y ahora? Ah, lleva un tiempo. Vale. Vale, vale. Menos mal que cogía estos. Lo que pasa es que ahora no sé. No sé cómo ponerlo en pequeño, sí. A ver. Quiero alejarlo. No, no puedo alejarlo. Vale. Pues aquí es para hacer las armas. Y aquí si tenemos las piedras suficientes podemos hacer armas, ¿ok? En este caso podríamos hacer una de estas. Una hoja corta, pero no sé si la vamos a necesitar. Vamos a ver a qué héroe tenemos. Sí, de verdad. Vale, aquí está. No, salimos atrás. Ok, en los héroes. ¿Quién necesita un arma corta? Ajá, fijaros. Esto que tiene blanco aquí, que significa que le he puesto un arma. Si no tiene blanco aquí, no le he puesto armadura. Ninguno tiene armadura porque es ahora que me la han dado. O me la van a dar, perdón, para hacerla. Esta tiene arma, esta no tiene arma. Este... Magdalena no tiene arma. Se la ponemos. Que hice una. Vale. Atrás. El ADN sirve para subir a estrellas, ¿ok? Este tiene 17 de 25, ¿veis? Y hay que buscar los ADN. Entonces me hace falta. Es otra corta. Ah, este lleva corta. Este es corta, creo. A ver. Sí, sí, mira. Hoja corta, vale, vamos a hacer una, que puedo hacerla. Pero por supuesto, lo que pueda yo hacer de... A ver, de arma y eso... lleva su tiempo, entonces vamos a hacer la arma corta. ¿Esta gordita la puedo hacer? ¿Que también la necesito? Bueno, se la hacemos luego. Vamos a hacer esta. ¿Y quién la va a hacer? Ah, que se la haga el mismo. A ver, todos estos tienen armas. Ya. Que le haga este, que le falta un ojo. El tuerto. Vale, y son 8 minutos. Si lo quiero quitar, pues pago 2 de esto. Que ya me gasté unos cuantos para... Sal. Unos cuantos pagué para... Ah, este me lo dieron nuevo. Para que me dieran más héroes. Gasté 1800, 1900. Y te dan muchos ADN, entre ellos héroes. Si te fijas aquí, ¿dónde está? Aquí, si le doy aquí, me metí en este. Y te da 120 fragmentos de ADN y bonificación de héroe. Entonces, muchos ADN me ayudaron a subir este que voy a subir ahora. Vale, vamos a volver atrás y vamos a subir de nivel a algunos otros héroes que tengo aquí. Aquí los pones a pelear, a entrenar, perdón. Este, por ejemplo, le podría poner que. ¿Qué me dice? No, ahora veo, ahora vemos. Este está máximo, creo, ¿no? No, el máximo ahora es 6. Estoy en nivel 6. ¿Y este qué está haciendo? ¿Por qué está así? ¿Será que necesita que lo subamos?
Solo tengo 5 pergaminos, tengo que buscar más. A ver, 2, 3, 4 y 5. Y no llego a 6. Bueno, vamos a entrenarlo. Pero tengo que buscar más pergaminos. Ya no tengo más. Tenía 50 y pico o algo así. Entonces, ¿qué más puedo construir? Ahora sí, la forja de armadura. La forja de armadura la quisiera poner abajo de este. Ok, y vamos a ver si tengo. No tengo piedras para hacer armaduras. Pero esta sí puedo hacerla. La ligera. Ajá. Y la ligera que la haga este, que creo que va a ser para él. Creo. No la puedo omitir. Cuando baja de unos minutos, sí se puede omitir ya. A ver si tengo algo por ahí. He hecho nada. Vale. Eventos. ¿Esto qué es? Esto es nuevo. Desafío del Animus. Te damos la bienvenida al Animus. Bueno, vamos a ver qué es esto. Ah, mira, me dan 15 de estos. Vamos a ir a este. Completado. Oh, no, esto no es así. Ah, esto no es así. Esto es para ir. Vale, son desafíos que te van poniendo. Vale, ya entendí. Y lo vas haciendo. Ah, lo decía allí seguramente. Y lo pasé rápido. Te va poniendo que se entrena no sé cuántos. Creo que es eso, ¿no? Sube de nivel a los héroes 100 veces y te da esto. Vale. Bueno, estamos en eso, estamos en eso. Vale, son esos de tipo de eventos. Vamos a las misiones. Vamos a las misiones. Luego voy a arreglar un poco la casa para ponerla bien. Vamos a este, que este estuvo difícil la vez anterior. Y ahí dice el nivel necesario, nivel 6. Pero creo que no puedo todavía. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y me va a llevar a este. Este ya lo subí a 5. Pero no tiene arma. Este sí tiene arma. Este sí tiene arma. No sé si cambiar a Jorge por este, por ejemplo. A ver qué tal es este. Este es nuevo. Hay que darle a Jorge y hay que poner a este. Vale, vamos a ver. Iniciamos. Vamos a... Ah, mira, tiene vara. Normal hay que hacerle una. Pues el juego me enganchó. Está bastante bien. Ok, objetivo de misión. Encuentro los suministros y las órdenes destinadas. Pasó rápido. Vale, vamos a darle este que dice. Habilidad activa, pista de águila. Un sexto sentido peculiar que permite localizar personas u objetos. Vamos a darle a ver. Ah, me permite ver esto así. Mira, a ver qué hay aquí. Ok, esta es la parte final, por decirlo así. Este es el último que vamos a utilizar. Vamos a tratar de entrar en todos. Vamos a entrar a este primero. ¿Este qué hace? Ataque cegador. Un ataque cegador que aturde temporalmente al enemigo. Está bueno, sería el primer golpe. Y este, un ataque ruin que reduce la capacidad de defensa del enemigo e inflige daño con el tiempo. Vamos a ver. Este primero. ¿Cegador? Sí. Vale, pero no le hace daño. Este sí. Poco, pero va cortando con el tiempo, vale. Ok. Lo único que me hubiese gustado es que pudiese pelear con los tres héroes a la vez. Pero bueno, está bastante bien el juego. Los gráficos están muy buenos. Qué cruel ha sido. Vale, voy a tratar de bajar. Sí. Quiero buscar en todas partes, las partes que pueda. Normalmente me salto muchas sin querer. Voy a sorprenderle. Lanza las monedillas. Aquí viene y es cuando él automáticamente no tienes que hacer nada. A veces falla, pero es raro. Vale, bajamos. Vamos a con él. Con su habilidad especial. Bajamos y vamos a darle con este. Uy, ha alertado a los otros. Bueno, solo vino uno. Uy, va a estar difícil. Han habido momentos que se me han matado. Me han matado incluso los tres. Cuando es muy fuerte. Aquí, por ejemplo, no tengo nadie que dé vida. Y sí, hay uno que da vida. Yo recuerdo quién es. Creo que es el que tiene antifaz de pájaro o algo así. Ahora lo vamos a ver. Tengo muchos héroes. Como he ido jugando.
Y aparte que compré eso de... Que dije de 1800 moneditas de estas. Son moneditas virtuales, no tienes que poner dinero hasta ahora, no me he puesto nada. Toma, desgraciado. Y esto para ti. La cabeza. Muy bien, veamos. Nos metemos aquí. Vamos a darle este golpe. A ver si podemos sorprenderle. Oh, no, son dos. Bueno, ataque sorpresa. Pero es que tiene armadura. Eso yo. No, basta. Me va a matar. Me va a matar. Mira, mira, ya me tiene listo. Ok, a ver si no puedo con este, tendré que sacar otro héroe. Y este muere. Va a morir. Dale con este, a ver. Nada. Oh, murió. Bueno, vamos a coger al de la vara. Porque este está herido ya. ¿Qué hace con esto? A ver. Se esconde. Ah, también, mira, sorprende. Qué bueno. ¿Ves? Este está herido. Sube un poco su salud. Ah, y lo paso. No peleo con él. Lo importante es eso, no pelear. Vamos a pasar por aquí. Lo importante es mientras puedes evitar pelear, porque no ganas experiencia, no ganas nada peleando. Solo que tienes que pasarlos. Un cofre, vamos a ver si lo puede abrir. Yo creo que sí. Que aproveche el máximo. Manifiesto de envío recuperado, Inquisidor Ramírez. Esta carta viene acompañada de víveres para toda una semana, encargamiento de munición y armadura por gracia del Inquisidor General Torquemada, encargado de suministros de Alonso. No me digas que ya terminó, quería buscar más cosas. Ok, puedo un poquito más. Este. Creo que este es el final. A ver. Este tiene armadura pesada. Mira. Me pilló. A veces te pilla. Bueno, espero no morir. Espero no morir. Lo cegamos. Toma esto. Y esto para ti. En la panza. A ver, como le va envenenando un poco. Toma. Clávalo en la barriga. Uy. ¿Estamos ahí, ahí? Bien. Toma, desgraciado. Ok, creo que ya hemos terminado esta misión. Está todo difícil porque murió uno. Es decir, no me han dado las tres estrellas, pero recuperé muchas, muchas cosas. A ver si me dan los pergaminos para subir de experiencia a los jugadores. Dos estrellas. Este murió. Es una pena. Pero me dan... Ah, mira, 35 fichitas de estas. Y pergaminos, perfecto. Eso está muy bien. Qué pena que murió este, si no... Me hubieran dado más, creo. Pero las fichitas estas... Estas fichitas son importantes, entonces sirven para comprar más. Más personajes. Ok, no, este no lo voy a intentar. Vamos con los ADN. ADNs. Vamos por aquí. Ok, y voy a cambiar de héroes porque estos están heridos, ¿no? Este murió. Eso no puede jugar. O sea, está. Sí puede jugar, pero no tiene vida. Este es el que cura. Gaspar es el que cura, creo que sí. Ahora dudo. Ya he jugado con ellos. Este es el que está subiendo ahora. Esto está a nivel 1, hay que subirlos. Estos están por nivel. Esta chica creo que pelea bien. Esta no la he probado. Debe ser muy parecido a él, pero mujer. Y déjame ver de vida cómo están. Ah, claro, hay que cambiar estos dos. Estos dos, ok. Bueno, venga, vamos a cambiarlos. Tú no puedes, tú sí puedes, tú no puedes y Magdalena. Vamos a ver qué tal se nos da esta pelea. Bueno, aquí no tenemos la opción de ver como un águila. Aquí tenemos que subir. Y luego atacamos aquí arriba. Ok.
Vamos con este. Subir. Subir. Creo que he cogido el peor por el traje. Solo un 5% de posibilidad de si cae, puede morir, ¿no? Uy, menos mal que no le pasó nada. Menos mal que no le pasó nada. Venga, vamos a ponerle protección y ataca. A ver, que este no tiene armadura. Debe ser más fácil. Uf, le bajamos la mitad. Toma. Hemorragia. Y adiós. Ok, perfecto. Tiene poca vida ahora. ¿Qué podríamos? Subir primero. Vamos a subir con ella, con Magdalena. ¿Puedes seleccionar aquí o aquí arriba? A ver qué hace Magdalena. En la cabeza, mira. O sea, esto es sorpresa, mejor dicho. Error, claro. Bueno, claro, no, tiene nivel 5. ¿Qué hace con esto? Ya tiene dos espaditas pequeñas, dos cuchillitos, vamos. Toma. Qué bueno. Vale, vamos a bajar. Ella misma. ¿Esto qué es lo que hacía? Habilidad activa. Veneno. Debilitador. Perfecto. Vamos a darle veneno. Okay. Pero tiene más vida que yo ahora. Ya no. Entonces, que no me bajen mucho. No quiero perder. A ver. Cogemos a Aguilar, que es como nuestro héroe actual. Creo que es el raro que tengo, ¿no? No sé si fallo, se cae, me imagino, no sé. A ver, abajo había algo. Dejamos esta sin ver. No, podemos entrar. Tiene un cofre azul. Ok, cofre azul puede ser algo bueno, ¿no? Nunca he visto un cofre azul. Uy, pues puedo cambiar de héroe. No es que lo va a romper, posibilidades pocas. Era mejor abrirlo. Error. No puede ser. No puedo darle. Perdí ese. Qué rabia. Bueno, lo volveré a intentar. A ver si puedo intentarlo de nuevo. Lanzamos el cuchillito. Ya que no lo puedo sorprender. Y toma. Para ti. Casi la mitad, creo. Adiós. Ahora sí. Falló. Esta no la falló. Y yo. Adiós. Ahora sí. Qué bueno. Ok, aquí abajo. Vamos a entrar aquí abajo. Voy a tratar de ver todas las estancias. Por aquí arriba le sorprendemos. Un poquito el parkour. Bien, ¿ves? Lo importante es pasarlos. Aquí hay otro. Pues esto lo vamos a tratar de cogerlo con este. ¿Ves? Te dice el porcentaje. Para abrirlo, no con este. Es igual que el otro. Pero este lo podemos sorprender o intentar sorprender. Bien. Vamos a tratar de abrirlo. Venga, vamos. Bien, este sí se abrió, pero me dio 80 monedas. Abre cofre con ganzúa. Claro, pero es que no tengo ganzúa. Quizá más adelante me la den. No lo sé. De hecho, nunca he repetido una misión. Voy a ver si se puede hacerlo. Vamos a hacerlo juntos. No me van a dar héroes ahora, no creo. Pasamos a puntillas. No creo que me den héroes. Solo puedo aquí. Así que aquí vamos. 60%. 60%, a ver si no me ve. Si nos sorprendemos. Error. Está cansado. Lanzamos cuchillito. Y no le hice nada. Se le hice algo. Te ha tocado morir, amigo. Te ha tocado morir. Adiós. Adiós. Vale. No sé si era el final ese. Yo creo que no. Vale, este sí que es el final. El verdugo Villaverde. En cuanto a vidas, Jorge es el que tiene más vida. Vamos a irnos con Jorge. Y vamos a darle con esto. Dale, Jorge. ¡No! Espero que no muera ninguno. Pero es posible que muera. Es muy posible. Mira, mírame esto. Está muy rudo.
No, no. Ha muerto. Pero bueno. Te ha tocado a ti, amiga. La nueva. Dale ahí, sécalo. Y listo. La hemos pasado, pero me ha costado la vida de uno, así que eso habrá que repetirlo para ponerlo en 3 estrellas. Bueno, ya se va el juego. Está bastante chulo porque tiene muchas misiones. El primer día que lo jugué, lo vi así como que un poco, no sé, estaba bien, me gustaba, pero le faltaba algo. Sin embargo, no, vas jugando, medida que vas jugando, te vas dando cuenta que el juego tiene sus cosas, vale mucho la pena. Yo voy a dejarlo hasta aquí, voy a seguir jugando luego por mi cuenta, pero quería mostrar, a ver, por aquí no. No, bueno, vamos a sacar los que están entrenando y eso. Es importante que siempre dejes a alguien entrenando. Pero claro, hay que tener pergaminos. E ir haciendo misiones. A ver, este ya está listo. No sube tanto, pero vamos a ver. Es que puedo subir otro, creo. Tengo 10 pergaminos. Vamos a terminar de subirlo. Es que este son raros. Y no quiero usar los raros todavía. No recuerden que me lo dieron. Vale, mira, esto lo podemos hacer gratis. 11 segundos. Perfecto. Desea recoger, ¿no? Ya. Vale. Y vamos a poner que entrene a... A esto no lo puede entrenar. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Que no estén disponibles. ¿Por qué no están disponibles? Bueno, hay dos que están en la... Estos dos están haciendo su vida máximo. Y la tesorería... Ah, vale, están estos ocupados. Ok. Bueno, vamos a subir a este, que está aquí. Y luego vamos subiendo a los demás. Vamos a ponerle todas. Y sube hasta nivel 4. Ah, mira, está bien. No está tan mal. Son 14 minutos. Estos aquí se están curando. Este me está haciendo cartas para seguir jugando, pero tengo esto a tope. Este me hizo ya el traje. Perfecto. Y me gustaría saber a quién se lo puedo dar. Bueno, a ver si puedo hacer algo más. Sí, una armadura pesada. Y lo va a hacer Jorge. Ok. Vamos a ver a quién se la vamos a dar. La otra armadura. Vamos a ver en héroes. Y los blancos son los que tendrían ahora una armadura por ponerse. Mira, me gustaría ponerse a Flora. A ver cómo le queda. Póntela. Ok. Vale, tenemos a Flora ya equipada. Y no podemos más nada, porque no tenemos... Ah, sí, se hizo la espada grande. Se hizo el espadón. Sí, aquí está. Perfecto. Tiene ataque 27-37. Y si se lo quitase... ¿De dónde veo un 5? Sí, sube, ¿eh? Perfecto. Perfecto, bueno, pues toca eso, ir subiendo los personajes y haciéndole las armas y todo eso. Mira, aquí hay una arma. No me digas que este es el espadón. No, es un cuchillito, creo. A ver. A ver, vamos a darle héroes. Y creo que es un cuchillito. Sí. Vamos a dárselo a él. A ver, cuchillito. Perfecto. Perfecto. Y bueno, espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Me faltan muchos héroes todavía por desbloquear. Uy, estos son violeta, verdes. No sé cuál es la diferencia. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Besito, cuídate y chao.